Bueno, bienvenidos amigos. Un momento por aquí, un problemita técnico que me acabo de dar cuenta que tenemos. Aquí, que no me están viendo, no me están viendo. Y ahora sí, chicos, primero que todo, un gran saludo. Bienvenidos a esta transmisión en vivo del Skill Drive de RoboJam Bolivia. Como ya saben, hemos venido desde el día de ayer en diferentes categorías. Ya tenemos los ganadores del Disc Drill, los ganadores del Coloring, los ganadores del Bumper Bot. Y acabamos de pasar de la categoría Viper Race, que es la carrera de robots bípedos que tenemos aquí en RoboJam. Entonces, ya para poder ir empezando esta categoría, bueno, primero que todo les vamos a pedir que nos escriban de dónde nos están mirando, a qué equipo le están haciendo barra, quién quiere que gane, cómo están viviendo este momento del Skill Drive en sus casas. Entonces, no siendo más, vamos a darle paso a nuestros expertos. Primero, un gran saludo a Jorge Calderón, que es el organizador de RoboJam Bolivia. Jorge, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. La verdad es un gusto estar nuevamente acá con todos ustedes, con todas las personas que están observando la transmisión a través de Facebook. Y pues la verdad, este evento está, la verdad, interesante. La verdad, me llenó de emoción, me llenó de emoción por todas las categorías que hemos pasado en estos 2 días. Acabamos de salir de Biped Race y la verdad nos ha sorprendido. Y pues nada, agradecerles a todos los participantes. Por todo el esfuerzo que han hecho, incluso a ti, Eduardo, por todo el apoyo, a los jurados que nos están acompañando ahora, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por esas palabras. Recordemos que este torneo ha sido posible gracias a qué patrocinadores. Bueno, el patrocinador al cual le agradecemos todo el apoyo que nos ha dado en el transcurso de este evento es la Fundación Valerio, a cargo de Roberto Valerio, que nos está observando en México, tal vez. Sé que él nos está mandando sus mejores vibras a través de esta transmisión, ¿no? Perfecto, entonces la de Valerio Foundation, muchísimas gracias por hacer este torneo posible. Y bueno, vamos ahora entonces con nuestros invitados de lujo. Nos vamos de Bolivia, pasamos por Colombia, seguimos a Centroamérica, hasta México, hasta el DF. Tenemos a mi tocayo Eduardo Cruces. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, hola Tocayo, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Pues nada, aquí ya preparados para esta categoría del Skill Drive. Vemos a nuestros participantes muy, muy, pues nerviosos, al igual que los jueces, ¿no? Y estamos aquí preparados para juiciar. Y pues nada, un saludo hasta donde se encuentren. Seguramente, bueno, son participantes de Perú. Y bueno, un saludo desde la Ciudad de México hasta allá. Saludo también a todos los jueces, a Jorge, a Antonio y pues un abrazo también a ti, Tocayo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por esas palabras. Bueno, Eduardo, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más, pero cuéntanos por ahí, para que nos recuerdes. Viene RoboJam México Beta, ¿qué fechas? Así es, Tocayo, ya viene el RoboJam México el próximo 2 y 3 de octubre. Vamos a tener diferentes categorías, las categorías con el simulador de VEX, el RoboSketch, el Colorín, el Dix Drill. También vamos a tener la categoría del Biped Race y el Bumper Pod. Entonces, próximo 2 y 3 de octubre, todos los equipos del continente americano están totalmente invitados a participar ya de estos últimos torneos de clasificación para el próximo mes de octubre. Ya nada más nos quedan 3 torneos, el de Argentina y el de México, el de España. Entonces, pues invitadísimos a este torneo el próximo 2 y 3 de octubre. Bueno, muchísimas gracias y recordemos que es el último torneo clasificatorio para estas categorías junto con España. Bumper Bot, ya después de aquí de RoboJam Bolivia, que el Bumper Bot fue ayer, ya el siguiente es México y sería el última oportunidad para estas categorías. Por lo cual, queremos, por favor, que no se queden por fuera y estén ahí presentes. Bueno, no siendo más, vamos a pasar un poquito, nos vamos más al norte hacia Monterrey,
Y bueno, por ahí en Monterrey tenemos un amigo de nuestro amigo el Robocort, Antonio Cortés Toñito. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Preparados? ¿Listo para lo que va a ser este reto, el Skill Drive? Es un reto que la verdad a mí me gusta mucho, en especial porque pues es el radio controlado, que en la que cualquier momento que puedas hacer, en el momento que te muevas para un lado, te muevas para el otro o hagas algo, te puede afectar o también te puede ayudar mucho. Así que pues yo creo que en este caso los que estamos más nerviosos somos el jurado que los mismos participantes, porque también tenemos que hacer ahí los conteos rápidos y tenemos que estar ahí haciendo todo esto. Pero bueno, primero que nada, pues mucho éxito para los jóvenes, para los participantes, y pues felicidades a todos los organizadores, pues principalmente a Jorge y a ti, Eduardo, Mr. Roboto, por la organización de este torneo, y pues un placer volver a estar con Eduardo Cruz en la jueceada. Bueno, primero que todo queremos darle las gracias a los participantes. Tenemos tres equipos, dos equipos de CEMA, Energy Mortec, desde Perú, y tenemos, bueno, tenemos equipo de, aquí voy a verificar, porque a veces tenemos equipos de Gilmertec de Bolivia. Tenemos un equipo boliviano y un equipo peruano con Gilmertec. Bueno, ahí pudieron observar algunos de pronto ahí un sneak peek que hice, que ya hay un equipo con puntaje. Vamos a explicar qué fue lo que pasó y el por qué. Entonces, lo primero que pasó fue que el equipo del Team Robotics del Pacífico de Colombia, el día de ayer les llegó una notificación que hoy iban a hacer corte del fluido eléctrico por mantenimiento en la red. Esto ya, inclusive ya los otros participantes les mostramos la notificación que nos enviaron. Todo ha sido muy transparente. Para poder ellos validar unos tiempos, se conectaron con Jorge y conmigo el día de ayer, donde grabamos y vamos a presentar esas rondas en el streaming. Listo, los participantes después, si la quieren ver, la pueden ver en el streaming, en la repetición. En el streaming ustedes van a poder ver las rondas de los equipos, ya tienen puntaje. Bueno, ahí los que pudieron ver el streaming ya vieron el spoiler de qué rondas hizo y qué puntajes, pero la idea es que vamos a presentar ronda por ronda. Muy importante tener en cuenta también algo. No vamos a hacer chequeo de VAR a petición de los participantes, solo a petición de los jueces. Ustedes pueden observar que incluso acá, aquí les voy a mostrar, estamos listos porque estamos tratando de poder hacer, ir grabando, ir mirando, en caso tal de que se tenga que hacer alguna revisión, se puede hacer esta revisión de la forma más oportuna y que más le convenga a los participantes en caso de que lo pidan los jueces. Solo tenemos entonces dos equipos, porque incluso el equipo de ayer sí tuvo unos momentos de revisión de VAR, que los pudimos hacer después fuera de cámaras, fuera de la grabación, y lógicamente, pues, o sea, desafortunadamente no le fue muy bien al equipo, pero hizo muy buena labor en el sentido de que era la primera vez que participaba, se enfrentó a la competencia, y bueno. Ahí en todo eso igual es un aspecto muy positivo. Bueno, yo creo que ya no siendo más jueces, podemos, Toño, entonces, dinos cuáles son los dos equipos que tenemos y quién empieza primero. Ok, bueno, los dos equipos que tenemos son del CMR Gilmer Tech, de nuestro amigo Gilmer, y pues están con los robots Robotman de Bolivia y Max de Perú. Empezaremos con Robotman de Bolivia. Perfecto, entonces Mucho éxito. Robotman, muchos éxitos. Robotman, compartes por favor tu pantalla. Listo, vamos a ver entonces un momento. Yo necesito ver la pantalla de Robotman. No, no veo. Si están viendo ustedes, yo no veo. Sí, Da, también la estamos viendo. listo, La estamos viendo. dame un momento. Ya aquí le pongo el pin screen. La de Robotman es Neily, ¿cierto? Sí. Estoy poniendo la que no Ahí es. es, sí, exacto. Es correcto, listo. Te vamos a pedir un favor. La cámara, para que quede horizontal,
Entonces la vas a poner como si estuvieras grabando al niño al frente. Ponla al frente como si estuvieras grabando al niño. ¿Sí? Hacia arriba. Y luego la vuelves a bajar. Ponla como si estuvieras. Eso. Ponla más arriba. Eso para que se voltee automáticamente. No, es que se está. Está. Fíjate que tenga la rotación automática. Porque en este momento la vemos horizontal. Entonces, fíjate que tenga rotación automática. Luego que tenga la rotación automática, la vas a poner al frente como si te estuvieras tomando una selfie y vuelves y la bajas. La pones al frente como si te estuvieras tomando una selfie y vuelves y la bajas, por favor. A ver. Si ¿Sí tiene la rotación automática? Porque es que no está cambiando. Bueno, no importa, creo que por cuestiones de tiempo y demás, dejémoslo así, pero ahorita, bueno, no importa, no tiene, listo. Vamos a dejarlo así, igual a la cuenta de los jueces para poder empezar esta ronda. Por favor, Eduardo, a tu cuenta. Listo. Okay, entonces 3, 2, 1, arrancamos. En este momento arranca el robot, ya empieza el cronómetro. Está en este momento por el segundo cuadrante. A ver, sigue tocando la línea. Muy bien, va ese robot. Va terminando el tercer Bien, bien. cuadrante. Sigue con la línea. Cuarto va y Bien, sigue uy. derecho en este momento, desafortunadamente. Ahí termina. Entonces, cuatro cuadrantes, eso nos da un puntaje de 40 puntos, ¿correcto, jueces? Sí, bueno, Correcto. todo listo. Muchísimas gracias, entonces, muchísimas gracias a Robotman. En este momento tuviste 40 puntos, pero no te desanimes que tienes otras dos rondas. Recuerde que sumamos, entonces, en esta categoría nada está dicho hasta el final. Nada está dicho hasta la tercera ronda. Ha pasado que en la última ronda se definen estas categorías. Entonces, vamos con el robot Max de Semergy-Mertec, ¿correcto, Toño? Correcto, es Max de SMR Gilmertech desde Perú. Ya está preparado. Ahí ya podemos ver cómo tiene ya su robot listo, preparado para la competencia. Ahí vemos cómo se preparaba, se entrenaba las manos y todo. Así que pues bueno, mucho éxito al competidor. ¿Listos, jueces? Sí, todo listo. Bueno, la cuenta de Pues a ustedes. tu cuenta, uno, Eduardo. Ok, entonces, 3, 2, 1, arranca. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué velocidad Wow. lleva este robot! Este robot es enlazado con Fórmula 1. En este momento va muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está la cámara siguiendo al robot. Muy bien y termina. Listo. ¡Wow! Creo que podemos Wow. tener récord nuevo de esta categoría. Entonces, nos dice por favor, jueces. Bueno, te comento que yo tengo 15 segundos. Sí, yo también tengo 15 segundos. Sí, Eduardo. también de este lado 15 segundos. ¡Wow! 105 segundos de bonificación. Eso da un puntaje de 235 segundos. 235 puntos en el Punto. puntos, o sea que tenemos un nuevo récord individual en la categoría. Entonces vamos súper, 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 súper bien. Bueno, muy bien. Muy En bien. este momento vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto mientras que los equipos se preparan para la siguiente ronda y vamos a presentar la primera ronda del Team Robotics del Pacífico que participó el día de ayer. Entonces, en este momento vamos a empezar con la ronda del Team Robotics del Pacífico, con su primera ronda a la cuenta de ustedes, chicos. Perfecto. Una, dos, tres. Vamos, siga, 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 siga.
Siga, siga que el vaso está. Siga, siga, siga. Eso, siga que el vaso está. Eso, siga. Organícese, organícese. Organícese que el vaso está sobre la línea. Cámara, por favor. Organícese la cámara, esto. Por favor. Perfecto. La cámara. Eso. Tranquilo, organícese. Organice el vaso, eso. Organice. Organice el robot, perfecto. Organiza el robot, tranquilo. Organízate, organízate. No, ángulo, organiza el robot. Eso, mira, mira el vaso acá. Mucho cuidado con esas manos. Eso, cuidado, Ángel. Vamos, tranquilo, eso, tranquilo. Eso, tranquilo. Vamos, tranquilo. Eso, dale que va bien, perfecto. La cámara, por favor, tranquilo, cámara, la cámara. Ah, perfecto, qué pena, qué pena. Cuidado con ese teléfono. Ah, qué pena. ¿Podemos cancelar la ronda si nos aflojó un motor? No. Cancelemos la ronda. No, si la cancelas, sí, por eso, ahí termina. Ya que la ronda no sea válida. Ahí, sí, por eso. Ahí termina. Entonces, ¿deseas que termine ahí? Sí, sí. Listo. Entonces, ahí termina la ronda. Me muestras, por favor, la cámara para ver dónde quedó el vaso. Tenemos que ver los puntos. ¿Me dejas, por favor? Bueno, chicos, entonces, en este momento ya pudimos observar, ese fue el Team Robotics del Pacífico. Este equipo, como lo mencionamos ahorita, tuvo 90 puntos en su primera ronda. Entonces, eso nos da, primera ronda, me la lees, por favor, Tocayo, me dices los puntajes que llevamos, o Antonio, el que tenga abierto ahí. Sí. La primera ronda, el robot man del equipo Jimbertech tuvo 40 puntos. Y el siguiente equipo, el CMR Jimbertech, el robot Max, tuvo 235 puntos. Y 90 puntos para Team Robotics del Pacífico. Entonces, en este momento, así es. Tenemos temporalmente un primero, segundo y tercer puesto, pero todavía falta. Entonces, vamos con Robot Man para la segunda ronda. Robot Man, ¿estamos listos? Listo, entonces ya irán los jueces. ¿Todo listo acá? ¿Listo? A tu conteo, Eduardo, por favor. Ok, entonces 3, 2, 1, arranca. En este momento arranca Robotman tratando de empezar su categoría, su ronda. En este momento va muy bien, va a paso lento pero seguro. Va a tratar de completar la pista para por lo menos tratar de alzarse con una posición mejor al tercer lugar. Recordemos que ya estos equipos tienen podio porque ya tienen rondas válidas. Ahí, ahí, muy firme, muy firme. Ahí sigue tocando. Podemos ver que sigue tocando la línea negra. Va a optar por de pronto salir y tener el robot desde otro, el vaso desde otro ángulo. Ahí sigue tocando. Muy bien, muy bien. Wow, buena corrección que hace. Todavía estamos con el tiempo, vamos muy bien. En este momento continúa, ya mejoró su ronda anterior este robot, Robot Man, y se prepara para la curva antes de la recta final. Esta curva es una curva un poco traicionera y casi se le sale, sigue tocando la línea, ahí va, a paso lento pero seguro. Él dice, no desfallezco, bien, no bien. Desfallezco, ahí voy, una curva cerrada, parezco narrando la Vuelta a España, el Giro de Italia. En este momento va muy claramente este robot y va a esa recta final, el embalaje. Vamos a ver qué tiempo tiene en esta contrarreloj. Este robot nos tiene final de infarto y muy bien, ha terminado, jueces. Muy bien, muy muy buena la participación del equipo. Y pues yo tengo 1:40. O sea que nos sobran 20 Correcto. Segundos por ahora. Exacto. Sí. Sí, coincidimos. Okay. Eso da un puntaje de 150 puntos para que lo anoten ahí. 150 puntos. Y wow, eso da un puntaje por ahora acumulado de 190.
lo cual lo deja muy cerca, ya de sobrepasar incluso al Team Robotics del Pacífico, que ya participó. Ahorita vamos a mostrar la segunda ronda del Team Robotics del Pacífico para que la vean. Bueno, final de infarto. Esto, mejor dicho, el embalaje, ni la contrarreloj de los Olímpicos fue tan emocionante. En este momento nos disponemos entonces a Max. Ok, muchísimas gracias, Max. En este momento entonces nos disponemos para empezar con tu robot. Bueno, Max. Jueces. Todo listo. Listos. Ok. 3, 2, 1, arranca. Y en este momento empieza el robot Max, empieza con toda la velocidad, con la certeza de que no se sale, con la certeza de que va, ahí va, ahí va, ahí va, y está terminando, y sigue, y va, y termina el robot Max. Excelente. Bueno, comentarles que yo tengo 13 segundos. 13 segundos en este Correcto, 13 momento. segundos. Sí, 13 Wow, segundos. sigue batiendo récords el robot Max, sigue batiendo récords, sigue batiendo récords en este momento el robot Max. Entonces, eso nos da un puntaje de 107 de 137. bonificación, 237 de bonificación, y creo que va a batir récord este robot. Bueno, vamos entonces con la ronda del Team Robotics del Pacífico. Le vamos a pedir un momento mientras que hacemos el ajuste aquí para poder mostrar ese video. Entonces, un momento por acá. Y en este momento nos vamos a disponer a mostrar el video de Robotics Team del Pacífico en la segunda ronda. Para la segunda. Entonces, primera ronda tuvimos 90 puntos y no alcanzó a terminar. Ahora vamos para la segunda ronda. Entonces, vamos entonces con el tiempo de ustedes. Eso ya. Perfecto. Una, dos, ya. Va muy bien. Ahí salió. Jorge, ¿qué dices? ¿Salió? De Sí, de de lo salió. vamos a dejar Acelerando el terminar, dragón. lo vamos a dejar terminar. Lo vamos a dejar terminar. Vamos. Pero para mí salió. A fondo, eso. Tiempo. Bueno, un tiempo de Perfecto. 36 segundos tengo yo. ¿Cuánto tenés tú? 37. Entonces iríamos con 36, pero para mí salió en ese tercer cuadrante. Vamos a detener la grabación. Perfecto, Esa Max. fue la ronda del Team Robotics del Pacífico, el cual en este momento podemos observar cómo obtuvo los 30 puntos después de la revisión del VAR el día de ayer. Se vio claramente que se salió el robot ahí en el tercer cuadrante. Entonces, en su segunda ronda sumado, muchísimas gracias por transmitir ahí la señal, por compartir, Gilmer, muchas gracias por ese por estar compartiendo la señal con nosotros. Bueno, entonces 120 puntos para Robotic Team del Pacífico en el acumulado, y Toño nos dice los acumulados hasta el momento. ¿Cuánto fue la segunda ronda? Vamos Claro. con la segunda ronda. Segunda ronda teníamos 120 de Team Robotic del Pacífico con el acumulado y los otros dos robots. Ahorita el Robotman tiene un acumulado de 190 puntos y el Max tiene un acumulado al momento de 472 puntos. Entonces, recordemos, tenemos un acumulado en este momento de 190 para Robot Max, o sea, Robot Man, o sea que está en segundo lugar temporalmente. Y lógicamente, muy por encima de todos, está en este momento Max. Entonces, vamos a ir por la última ronda. La última ronda
Vamos a hacerla un poquito. Vamos primero con Robot Man, luego presentamos al Team Robotics del Pacífico y por último dejemos a Max para que sea emocionante esa última ronda. Entonces, vamos primero con Robot Man. Perfecto, entonces en este momento estamos presentando a Robot Man para empezar con su última ronda. Quiere asegurar ese podio, ese, bueno, y quién quita, puede pasar, porque hemos visto cosas que pasan y se hace muy buena ronda y que pueda pasar al primer lugar. Pero en este momento, entonces, a la cuenta de ustedes, jueces. Ok, 3, 2, 1, arranca. Y en este momento arranca el Robot Man, el robot boliviano. En este momento estoy presentando a Semer Tech. Va muy bien, va muy bien. Ahí hace una corrección. Toca la línea por un pelito. Sigue, sigue adentro. Va muy bien. Recordemos que así yo diga va adentro, son los jueces los que determinan si va adentro o no. En este momento va muy bien. Hace una curva mucho mejor. Va mejorando el tiempo. ¡Wow! Ha mejorado la curva. En este momento sigue haciendo la curva. Va con la curva final antes del embalaje final. En este momento esta curva es peligrosa. Esta curva y este robot no tiene frenos. Mucho cuidado. Va. A ver, a ver, a ver. Bien. Va muy bien, va muy bien. Un panto lento pero seguro. Nos deja ahí en este momento. Ya para el embalaje final. La recta final. Va a hacer el embalaje. Va rápido. Mucho cuidado. Que no se nos salga con ese embalaje final. Va a arremeter, va a arremeter. O va a ir despacio. No sabemos. Ahí va. Prefiere hacer un acercamiento despacio. No se atreve a ir muy rápido. Y mucho cuidado. Ahí va adentro. Y en este momento toca y termina. Estuvo a punto de no terminar este robot. Casi te Ay, sale por poquito en la necesito final. medicamento para es tanta adrenalina en este momento. Bueno, Nos hizo sudar a los jueces. sí, nos puso aquí en una posición peligrosa. Queríamos que terminara, queríamos que hiciera muy buen tiempo. Y cuéntanos, ¿qué tiempo hizo? El tiempo que tengo es de 1 minuto con 11 segundos. 1 minuto con 11, o sea que sobrarían 49 segundos. 1 con 11 también. Bueno, 49, tocayo. También 1 con 11 segundos. Eso nos da 49 de bonificación más los 130, 179 puntos. 179 puntos. Y Toño, dinos qué total, cuál es el total de este equipo. El total de este equipo es de 369 puntos. Bueno, no alcanza a Max, pero, muy posiblemente pelea aquí el segundo lugar con Team Robotics del Pacífico. Vamos a poner entonces en este momento el video de Team Robotics del Pacífico y ya les vamos a revelar cuál fue su tiempo. Un momento, por favor, que tengo que poder aquí poner el video de la tercera ronda. Y lo vamos a poner en este momento. Entonces, la segunda ronda tuvo 30 puntos porque alcanzó a salir. Entonces vamos con, por favor, con la tercera ronda, tercera y última. Entonces, ustedes dicen cuándo, por favor, Vale. chicos. Perfecto, la cuenta de tres. Una, dos, ya. Cuidado, eso, ahí vamos, perfecto, muy bien, Gabriel. Excelente. Ahí vamos perfecto, Gabriel. Eso, Gabriel. No sé, ahorita derecho, muy bien. miramos. También tengo esa duda. Ahí sí salió. Bueno, Perfecto. ¿qué tiempo te dio igual, Jorge? No, no. 23. En este momento ahí pudimos observar cómo tuvo 120 puntos este equipo. Muy claramente salió en ese cuadrante donde está la palabra Skill Drive.
y eso le da un total de 240. Eso significa, ¿qué significa eso, Toño? Que quien está, ya tenemos podio asegurado, pero vamos es por el récord. Vamos es por el récord de la categoría. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahorita tenemos como el tercer lugar de Teams de Robotics del Pacífico, el robot Chocotronics, con el total de 240 puntos. Tenemos en segundo lugar de CMR Gilmertech, el robot Robotman, con 369 puntos. Y también tenemos del CMR Gilmertech a Max, ahorita con el puntaje acumulado de 472 puntos, aclarando que ahorita ya lleva el récord, lo ha roto ya dos veces de la parte de La la carrera velocidad. más rápida que Exactamente. exactamente. Entonces, en este momento nos vamos a ir con el robot Max. Vamos, Max. Entonces nos vas a poner tu robot para poder terminar. Vamos a ver si vamos con el récord del puntaje completo, ¿no? Porque en este momento tienes ya el récord individual de una sola ronda, pero está por encima de los 500 puntos el récord completo de la categoría. Entonces, vamos a la cuenta de jueces. Ok, entonces 3, 2, 1, arranca. En este momento arranca el robot Max. El Max, va. Va muy seguro. Yo no sé. A ver, jueces, estamos todos bien. Después dirán. Y en este momento va el embalaje final y termina la categoría. Jueces. ¿Tenemos Bueno, alguna comentarte que yo duda? tengo dos. ¿Tenemos alguna duda o terminó bien? Yo vi que terminó bien. Yo Listo. tengo una pequeña duda en esa pequeña vuelta cuando la hizo, pero nada más ahí estoy ahorita checando en el Facebook. No sé si me puedas ayudar Yo, porque sí. a lo mejor como dio la vuelta muy cerrada, no la alcancé a ver por el robot. Vamos, Por la posición de la cámara, ¿no? sí, Sí. vamos a mirar vamos a volver a mirar. Aquí yo tengo la grabación y ya vamos a mirar. Tocayo, ¿tú qué dices? ¿También tienes duda o lo viste bien? Sí. ¿Tienes duda también? Pues justamente la misma duda que tiene Toño en el cuadrante, creo que es el 5-6, o sea, donde sale de la curva recta hacia la curva abierta, ahí pareciera que probablemente se salió, pero habría que checarlo. Bueno, vamos a mirar entonces en este momento. Vamos a poner en este momento unos mensajes de nuestros. Primero, el mensaje que invita a Optimus Prime a RoboJam. Luego, un mensaje de nuestro amigo Homero Simpson y ya venimos. El mundo ha cambiado y sin embargo aquí seguimos ocultándonos a plena vista, pero cuidándonos en secreto, esperando, protegiendo. He sido testigo de lo que su ingenio es capaz y aunque somos de mundos diferentes, al igual que nosotros, sabemos que quieres competir de nuevo. Yo soy Optimus Prime y envío este mensaje a todos los robotistas que aún no han participado en RoboJam. Aquí estamos y estamos esperando. ¿Aló? Soy Homero Simpson y estoy aquí, quién sabe dónde. Estás en el centro de control de RoboJam. Lenny no lo van a creer cuando les diga que voy a estar en RoboJam. Y tienes motivos para estar emocionado, Homero. Incluso un panzón como tú puede participar. Si deseas, nos puedes acompañar a la próxima competencia ahora a las 5. Sí, así que son las 5. Vámonos. Mi reloj dice las 3, 4, 5. Vámonos.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber esperado. Bueno, les cuento que esto fue unos momentos, nos demoramos un poquito más de la cuenta, estamos deliberando. En este momento, esta fue una de las capturas que tenemos en cuestión. Entonces, como teníamos ahí unas dudas, pues estamos presentando. Por esto, nosotros determinamos que el robot sale efectivamente en el cuarto cuadrante. Entonces, muchísimas gracias, Antonio. Ahí estás mostrando, puedes dejar de compartir. Ya en este momento consideramos que el robot sale en el cuarto cuadrante por muy poco. Esa fue la duda. Estos son los momentos de bar. Igual, desafortunadamente, eso no le da el récord de total de la categoría, pero sí le da el de la vuelta más rápida. Entonces, igual ahí con 40 puntos. Entonces, vamos a mostrar en este momento cuáles fueron los resultados finales de esta categoría. Por favor, ayúdanos, Toño, y un momento aquí vamos a organizarla para que la vean también aquí en la transmisión. Y en este momento podemos observar. ¿Lo digo nada más? Empezamos Sí. desde el tercer lugar. Sí, señor. Ok. Tercer lugar, tenemos del Teams Robotics del Pacífico el robot Chocotronics de Colombia con un total de 240 puntos. Súper bien, Perfecto. felicitaciones para Chocotronics, tercer lugar. Se lleva su acreditación para el Muchas RoboJam All gracias. Stars. Y bueno, era primera vez que ellos participaban como equipo y como robot también como integrantes. Entonces, para ellos fue una curva de aprendizaje. Felicitaciones. Ahora, segundo lugar. En el segundo lugar tenemos del equipo CMR Gilmertech el robot Robotman con un total de 369 puntos desde Bolivia. Perfecto, Felicidades. Robotman, desde Oruro, Bolivia. Felicitaciones para Robotman. Y bueno, el primer lugar. El primer lugar del equipo CMR Gilmertech, el robot Max, con un total de 512 puntos desde Perú. Desde Perú, Felicidades. felicidades. Entonces, primero que todo, queremos pedirle el favor a todos los equipos que en este momento. Bueno, activen sus cámaras los dos equipos que están, para que por favor estén aquí con nosotros. En este momento voy a desactivar mi cámara, para que todos por favor prendamos las cámaras, nos veamos, como decimos aquí, nos veamos las carátulas. Y en este momento vamos a cambiar aquí el layout a tile para que nos veamos. Entonces, Emanuel, felicitaciones. A ver, ahí yo creo que el equipo Max está un poquito decepcionado por esa última ronda, pero sin embargo hicieron muy buena labor, estuvo espectacular lo que hicieron, nos dejaron así con la boca abierta estuvimos como, wow, qué manejo de robot, muy bueno. Y bueno, y Robotman desde Bolivia, felicitaciones también. Bueno. Vamos a hacer ya para despedirnos, vamos a hacer la despedida del RoboJam. Entonces recuerden que es mano derecha, hombro izquierdo, mano izquierda, hombro derecho y pulgares al frente, el RoboJam, ¿cierto? Entonces vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ro, ro, RoboJam. jam. Felicitaciones, equipos. ¡Eh! Se llevan sus acreditaciones. ¿Y qué más se llevan? ¿Qué más se llevan? Porque también hay premios, cuéntanos. Así es, Eduardo. Bueno, para esta categoría, que es Skill Drive, se les va a otorgar, aparte de las acreditaciones, se les va a otorgar unos cupos, los cuales les van a permitir acceder a diferentes cursos de JCT Bots. Para el primer puesto se ganó un cupo totalmente gratuito para cualquiera de los cursos siguientes que se venga por parte de JCT Bots. Para el segundo lugar se ganó un cupo de 50% de descuento y para el tercer puesto un 30% de descuento. Bueno, sigue siendo, estamos hablando de que son cursos que están más o menos en un valor de los $30, lo cual hace muy atractivo estos descuentos. Y el que se lo ganó, pues el primer lugar a Max, felicitaciones,
que eres un campeón y en este momento te llevas ese premio además de la acreditación para el RoboJam All Stars. El RoboJam All Stars es un torneo de campeones de RoboJam donde solo pueden acceder los equipos que han quedado en el podio en sus respectivas categorías en torneos nacionales de RoboJam. No puedes comprar la inscripción. Tienes que ganar en un torneo de RoboJam para poder acceder al RoboJam All Stars. Entonces, no te quedes por fuera. Quedan tres torneos clasificatorios: Argentina, España y México, para que puedas ganar tu lugar en RoboJam All Stars. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los participantes, lógicamente al Tocayo, Eduardo Cruces, a Toñito, Antonio Cortés, el babyface de la robótica, y lógicamente a Jorge por haber organizado este torneo. Jorge, ¿a qué horas tenemos la clausura para que los equipos estén pendientes y puedan ver todos los ganadores? Bueno, debido a lo que es los pocos participantes que han habido en esta categoría, la teníamos programado la clausura para las 4 de la tarde, pero es muy posible que lo adelantemos, así que es posible que dentro de unos pocos minutos también entremos directamente a la clausura para dar la Bueno, información y pues que tengan los detalles de los ganadores, ¿no? en este momento van a ser las 11 de la mañana en Bolivia, entonces más o menos a más tardar a las 11 y media, más a más tardar a las 11 y media o 12 Exacto. estaremos con la clausura, pero la idea es que mira los ganadores, se van a ultimar unos detalles para poder presentar todo, pero bueno, muchísimas gracias a los equipos participantes. A todos ustedes que nos estuvieron acompañando y recuerden que esto fue RoboJam con Mr. Roboto, Robótica para Mentes Inquietas. Un saludo especial a JCT Bots, Robocort y lógicamente a RoboJam México, el cual tendrá su torneo octubre 2 y 3. Recordemos, Tocayo, ¿dónde pueden ir a la página? Página de RoboJam México. Pueden ir a la dirección roboyam.com.mx. Ya está toda la información disponible para el torneo. También aquí dentro de esta misma página pueden hacer el registro. Entonces, pues totalmente toda la información, roboyam.com.mx. Ahí todos los detalles para el próximo 2 y 3 de octubre, Roboyam México. Y recordemos a los que los países que son mexicanos tienen que participar en RoboJam México y otros países pueden participar. También tenemos RoboJam España, en la página es roboJam.es, para que se vayan, son categorías, tenemos categorías similares y otras categorías diferentes, para que vean qué va a haber en RoboJam España, se animen y participen. Chicos, no siendo más, un gran saludo y sigan siendo felices. Mr. Roboto les dice, esa frase no es mía, me la estoy robando de otro comentarista, pero un saludo porque es verdad. Chao. Nos vemos, Hasta luego. nos vemos, Nos felicidades. vemos. Buen día para todos.